Nuevamente el hexatlón vuelve a causar polémica y es que regresa más fuerte el rumor de que Patricio Pato Araujo tiene una relación amorosa con Zudaiki Rodríguez, esto luego de que el exfutbolista del Chivas no pudiera contener las lágrimas tras la salida de la velocista por un terrible accidente. A lo largo del hexatlón los participantes han tenido grandes aventuras, sin embargo, muchos también han quedado fuera de la competencia por sufrir graves lesiones, tal es el caso de Zudaiki. Pato Araujo sigue en el hexatlón gracias a una costón. La integrante del equipo de famosos sufrió una caída brutal en uno de los circuitos en donde competía por la libertad, y las consecuencias fueron muy graves, pues se fracturó el peroné y quedó fuera del juego. Tras ello, sus compañeros Carmelita Correa, Aristeo Cázares y Pato Araujo quedaron devastados. Pero sobre todo el exfutbolista, pues no pudo contener las lágrimas, razón por la cual usuarios indicaron que eran más que amigos. Posteriormente los famosos visitaron a Zudaiki en el hospital. Al llegar Pato Araujo no pudo contener la felicidad, corrió a abrazarla y a llorar. Esto generó aún más comentarios en redes. Algunos de ellos aseguraron que no podían ocultar más su relación y que estaba más que confirmada. Recordemos que hace algunos meses también se corrió el rumor de que Zudaiki y Pato dormían juntos, y que además el exfutbolista estaba en el hexatlón gracias a la velocista. Ello luego de la eliminación de Lino, ya que tras ganarle tres veces a Pato, este fue eliminado, pues la concursante Zudaiki le donó tres de sus medallas al exfutbolista de Chivas, por lo cual sumó más vidas y logró sacar al jugador de bádminton. Varios de los fans del hexatlón indicaron que Zudaiki le había dado sus medallas a Pato porque sentía algo por él. Otros mencionaron que quizás tienen una relación amorosa con el exfutbolista. A esto se sumó la revelación de unas imágenes que muestra a los participantes de hexatlón acostados en una cama. Y es que en uno de los intros del programa muestran a Zudaiki y Pato dormidos en una cama en la fortaleza, lo cual derivó el rumor sobre la relación entre los deportistas.